Las FARC no van a expulsar a Iván Márquez ni a alias El Paisa, según explicó en entrevista con Noticias 1 el jefe del partido político, que también salió al paso a quienes hablan de crímenes sexuales contra niños en la guerrilla. Rodrigo Londoño Timochenko, presidente del nuevo partido Fuerza Alternativa, le dijo en Noticias 1 que Iván Márquez y Hernando Darío Velázquez, conocido como El Paisa, no serán expulsados del partido como se ha dado a entender en algunos medios periodísticos. Timochenko, quien asistió al foro del Partido Comunista en Ibagué, aseguró que Márquez y El Paisa no tienen restricción para moverse en todo el territorio colombiano, y el hecho que no estén permanentemente en el espacio territorial de Miravalle Caquetá no los hace prófugos. Hombre, la misma reacción tuve cuando leí eso, yo no sé a dónde se inventan eso. Sí me preocupa eso, de ese tipo de noticias. No sacan el chip de la guerra. El chip de la guerra es desprestigiar a los de las FARC, mostrar que son unos monstruos, mostrar que son unos irresponsables, mostrar que son unos irracionales. Explicó que la decisión de expulsión de cualquier integrante de Fuerza Alternativa se hace en consenso, lo que no ha ocurrido en ningún momento. Los estatutos, además estatutos, que están regidos por las normas legales que tiene Colombia, y uno así no se puede expulsar a cualquiera del partido. Como la guerra ya se acabó, los hechos de la guerra ya no están ahí al orden del día. Entonces nos quieren, nos inventan cosas para tratar de mostrar eso y que la gente nos descalifique. Al preguntársele a Timochenko si Márquez y El Paisa aún seguían las directrices de las FARC, aseguró que ellos siguen en el partido y trabajando por la paz. Hasta ahora ninguno ha dicho que no la sigue, y se trazó un lineamiento y que tarea fundamental, trabajar por el cumplimiento de los acuerdos. Lo otro ya son especulaciones sin sentido. El presidente de Fuerza Alternativa, al referirse al visto bueno que dio la Corte Constitucional a la ley estatutaria de la JEP, dijo que no temen responder sobre los delitos sexuales que se hayan cometido durante la guerra, porque según Timochenko, las FARC condenaban con todo el rigor ese delito. Primero tienen que probarlo. Los delitos sexuales en la guerrilla, voy a buscar a cargar el reglamento en el bolsillo para mostrarlo a todo el mundo, era de los delitos que con mayor fuerza se castigaban, incluso con la pena máxima. Timochenko reiteró que las FARC no volverán a las armas y que las elecciones de 2019 a alcaldías y gobernaciones son el escenario para pelear en democracia.